Para reír no necesitas, pero con esas mujeres yo me desespero. Cada quien elija una que empezó el reperpero. Hay un reperpero, hay un reperpero. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. Hay un reperpero, hay un reperpero. Mujeres tan candentes, no hay quien le apague ese fuego. Hay un reperpero, hay un reperpero. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. Hay un reperpero, hay un reperpero. Mujeres tan candentes, no hay quien le apague ese fuego. Mujeres tan calientes como un trago de tequila. Y siempre lucen ricas y provocativas. Mientras yo alimentando las pupilas, el reperpero aquí comienza calentura por pila. Así que lo bueno ya empieza. Acomoda tu sillón, acomódate, relaja tu cabeza. Aquí se juntan par de nenas. Aquí vas a reír y a gozar pa' que olvides tus penas. Hay un reperpero, hay un reperpero. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. Hay un reperpero, hay un reperpero. Mujeres tan candentes, no hay quien le apague ese fuego. Hay un reperpero. Dicen que la felicidad está en las pequeñas cosas, pero no tan pequeña. Hay un reperpero, el barrio está encendido, llamen a los bomberos. Este es mi apartamento de hombre soltero. Aquí es que... Pero muy grande para aquí ser soltero. Aquí es que no debe abrir las aguas. Ay. Ya que soy yo. Ay, muy lindo, Así es que tú sabías que aquí es, yo te ofrecí, sabes lo que te ofrecí. Claro, claro. Entonces. Claro. Yo estoy lista ya. ¿Tú estás lista? Sí, sí, sí. Pues vamos al mambo y a ver, ¿por qué es que lo mío friendo y comiendo? Pues, ¿por dónde tú quieres que yo empiece? ¿Eh? ¿Por dónde empiezo? ¿Por arriba o por abajo? Primero se empieza por las montañas y termina abajo. Ah, ¿eh? Era. Mira, ¿y cuánto tú calzas? ¿Cuánto yo calzo? Uh-huh. No, no vea eso. No vea eso, cuánto yo calzo. Ese no es el problema. Bueno, pues bien, va. Era, yo es? Quiero decirte algo antes de... Antes de quiero decirte algo. Mira. Déjame quitarme esto, porque es que no... Mira, quiero decirte algo... Quiero decirte algo antes de... Claro, mi amor, tú me puedes decir. Que nadie lo sepa. Yo un día jugando vitilla me di un golpe. Y soy precoz. Entonces yo tengo, descubrí que yo funciono dándome dos fuertes. O sea, yo me excito cuando a mí me dan dos fuertes. Y vibro así. Perfecto. ¿Tú me entiendes? Sí, claro. O sea, no veas que soy precoz. Es más, yo te voy a. Yo, ¿cuánto yo te voy a dar? 15,000. 25. Sin tirar el dado, ¿eh? 25 ahí. Ay, sin concurso. ¿Y cómo te va a poner? ¿Eh? ¿Cómo te va a poner? Primero. Fuertazo. Dos fuertazos. Dos fuertazos primero para yo excitar. Sí, ok. Está bien. Sí. Está bien. Porque así. No, no, no. Dame así que yo vivo. Dámelo, dame. Venga, yo vivo. Ok. Sí. Así. Aquí. Ah. ¡Vecina! ¡Vecina! Disculpe que entra así. ¿Y cómo te entra así? Oh, pero yo oí unos gritos. Yo dije, ¿por qué estás dando, vecino? Oh, yo voy cruzando. Y soy yo, y soy yo. Oh, pero yo dije... Si yo me dije... Sí, sí. Yo me asusté. ¿Y por qué usted le está dando a él? Ay, lo que pasa es que... No, no es lo que usted piensa. Todo el mundo dice así cuando está en cuerpo. No es lo que usted piensa. ¿Por qué le está dando? Lo que pasa es que... Ay, coño. Entonces yo... No, pero no me agarres, no te me lleva la mano. Entonces yo me excito. Bueno. Entonces yo me excito cuando me dan dos fuetazos. Sí. No, pero eso no, mire, no, no, no. ¿Sí usted quiere ver? No, 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 no. Dele, no, no, pa' no, ver, no, 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 está bien. No, dele, dele. No, ya me dio. No, no, dele, dele. No, pa' yo ver.
No, para yo ver eso. Sí, ¡Ese excita, sí! No, pero por Dios. Pero usted vio bien. Yo no lo puedo decir. No. Yo no fue tanto, fue tanto. Yo me excito con fuetazo. No, pero es una enfermedad. Sí, eso entonces yo no puedo controlar. No es una enfermedad porque se cura, mire. Pero, señores. ¡Ay, mi amor! ¿Pero qué es lo que pasa aquí, mi amor? Te iba a llamar ahora mismo. Oh, pero yo voy cruzando por ahí y oigo a este que hace digo yo, ¿y qué fue? Entro, él dándole golpe que está ella. ¿Cómo así? Explica. Pero a él le gusta, No, pero explica. ¿Pero cómo así, dándole golpe al vecino? Lo que pasa es que yo soy precoz. Sí. No lo diga nadie. Entonces yo me excito cuando pero me dan golpe. ¿De verdad usted es precoz? Sí. De golpe. Si se lo dijo a ella, lo va a saber varios. O sea, cuando esté claro. Bueno, entonces yo me excito cuando me dan dos fuertazos. Sí. Pero eso es incitando a la violencia. No, eso es. Eso es maltrato. No, pero no, es que me excita. Es que él funciona. Entonces él funciona cuando le dan un fuetazo. Dos fuetazos. Cuando le dan dos fuetazos, sí. Funciona y se. Un macho de hombre. Activo. Y se activa. Eso, sí, exactamente. Gracias. Bueno, cada quien tiene sus. ¡Ey! Pero venga acá. ¿Y por qué tú me estás dando? A ver si tú funcionas así también. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. Yo soy el sueño de todos los hombres de este barrio, incluyendo a mi marido, que se pasa la noche durmiendo y soñando con esto. Hay un repertero. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. Sí, colmado los cajuiles. Dígame a Lorenzo que me traiga una pequeña, por favor. También. Gracias. Siéntese, joven. Dígame qué es lo que sucede. Mire, yo tengo. Mis senos son grandes, ¿verdad? Explíqueme la pregunta, no entiendo. ¿Usted se cree que tiene los senos grandes? ¿Cree? No. Yo tengo los senos grandes. ¿Y la gente dice? La gente dice que yo tengo los senos pequeños. Pero no, yo en verdad los tengo grandes. Miren, señora, yo la estoy observando y usted tiene los senos pequeños. ¿Pero usted está loco? Usted tiene que estar loco también, porque yo tengo los senos grandes, en verdad. En verdad, yo tengo los senos grandes. El sin tabú de Jessica va a acabar con la gente. ¿Es loco que está eso? Ay, Dios mío. Hágame pasar la próxima, por favor. ¿Se puede? Sí, adelante. Será la crisis que tiene la gente loca. No, ahí va una muchacha que tiene los senos grandes. Sí. Va boceando. Yo tengo los senos grandes como una loca. Mire, caballero, yo soy psicólogo. Usted no se imagina el dinero que yo me estoy ganando después de la pandemia. Aquí la locura está. Yo no acostumbro a esta vaina, pero uno tiene que buscar ayuda. Claro, porque la gente cree que no, yo no voy a médico porque no. Por eso cuando ¡pam! Tan jodido. La mujer mía es una mujer seria. Sí. Muy, muy seria. Qué bueno. Pero tiene un problema. ¿Qué problema? No puede ver dinero que se encuera. Espérese. Es una mujer seria. No. Yo meto la mano. Ahora, si vio dinero, se encuera. Se quita la ropa. Se quita la ropa. Pero eso está muy raro. Yo quiero que usted me la chequee. A ver qué podemos hacer con ella, porque el problema es, por ejemplo, estamos en un colmado bebiendo. Cuando yo pido la cuenta, que saco la cartera, ahí mismo se cuela. Ella no puede ver dinero. Ah, pero mire, tráigamela para psicoanalizarla, porque es peligroso. Y no me quiero divorciar porque me gusta. Sí, entiendo. O enamorado, es mujer mía. Wow, mami, ¿qué pasó? No tiene sazón, esa joven. Ven. Adelante, saludo, buenas. Saludo. Hola. Encantado. Sáte, mami. Siéntese ahí. Mi amor, pero esto que es, yo estoy asustada. Si soy no psicólogo, te soy nada. Psicólogo. Estate tranquila, que aunque no me escuche, estoy trabajando contigo. Tú tranquila. Sí, tranquila. Mire, eso aparentemente es un trastorno que ella tiene de la personalidad, que aparentemente el dinero es como un imán que le afecta y los sentidos y termina desnudando. ¿Usted quiere ver? Me gustaría ver. Atienda. Párese, joven, para yo. Párese un momento. Mami, párate. Atienda. Enseñe el dinero. Quédese ahí. Oh, my God.
Bueno, puede ponérselo, joven. Sí, póntelo. Es un problema azaroso. Mire. O sea, una vaina azarosa esto es. Sí, sí. Ven, mami, ve a guardarlo. Esto es algo extraño. Ve a guardarlo, vamos. Ven, no lo da ni matar. Es de verdad. Ni matar, no lo agarró. Pues mire, permítame. Usted se lo quita, usted. Permítame ir aquí al consultorio aquí al lado. Sí, vaya. Para yo buscar dinero y hacer esa misma prueba. Vaya, vaya. Sí, mi amor, tranquila, que estamos resolviendo. ¿Viste? Okay. Sí. ¿Te gustó anoche? ¿Te gustó? Sí. Sí. Tú me ves calladito. Ok, ok. Vamos a ver si es verdad. Vamos. Sí, mira. Aquí voy. Sí, dele. Pero, ¿no se quitó la ropa? Ah, no, con dinero falso ya no funciona. No. Dicen que la única manera de curar el estrés es haciendo el amor. Por lo visto, ya yo no tengo cura. Hay un reportero, hay un reportero. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. Al fin cogió el teléfono, vecina, gracias. Mire, vecina, yo necesito comunicarle algo. ¿Usted podría venir a mi casa? Gracias. Ay, Dios mío, ¿cómo yo le digo a esta mujer que ya me gusta? Porque es que esos pantaloncitos bien se ponen. Ya va. Adelante. Vecina, ¿cómo están? Ven, apenas recibí su mensaje, me viene corriendo para acá. A mí me encanta cuando usted se viene corriendo, porque de verdad, a mí me encanta su forma de ser. Ay, vecino. Vecina. Cuéntame. Yo. ¿A qué debo este mensaje? Bueno, que hay algo que tengo de hace mucho por decirle y no encuentro las palabras, pero usted me gusta, vecina. Ay, vecino. Ay. Ay, me ericé. ¿Es verdad? ¿Se engranó? Sí, me ericé. Ay, se engranó, y es verdad. Ay, vecino, yo la deseo. Yo quisiera hacer de todo con ay, usted. Ay, vecino, no sabe cuánto yo soñaba con este momento. ¿Es verdad? Vecino. Mira, yo tengo una sorpresa. Dígame. Voy a cumplir mis sueños hoy. ¿Es verdad? ¿Tiene la musiquita? Oh, pero yo tengo a Siri. Siri, ponte música. ¿Qué hiciste ayer? Un triple al marido mío. Pero espérate, pero no me dejes.
La tecnología avanza cada día y el grupo Telemicro, como costumbre, camina a su ritmo. Siendo los primeros en implementar el sistema High Definition, seguimos avanzando y reformando nuestras plataformas, adaptándonos a lo más reciente y caliente en el mercado. Con la ultra alta definición 8K, con una resolución de 7680 x 4320 píxeles o 33 millones de píxeles, la más alta resolución utilizada actualmente. Nos mantenemos al tanto de las novedades tecnológicas, tratando de llevar a cada rincón del país entretenimiento con la mejor calidad de señal. Siempre querrán imitarnos, pero nunca igualarnos. Telemicro, nos movemos contigo. Ahora tu plan prepago, además de tener WhatsApp libre, te trae equipos que están a otro nivel. Ven a Viva y llévate equipos Alcatel 1 desde $3,845. Logic X40 3G, $2,795. Alcatel 1B, $5,595. iPro A10 Mini, $695. Alcatel 1X desde $4,595. Y muchos equipos más a precios aperísimos con el único plan prepago que te da WhatsApp libre sin consumir tu data. Aprovecha y activa estas increíbles ofertas con paquetes desde $45 al día para que disfrutes tu data como quieras. Visítanos en nuestros puntos de venta y dealers autorizados a nivel nacional. ¡Viva! ¡Estamos de tu lado! Para que estés comunicado con los tuyos en todo momento, recuerda que puedes comprar paquetes a tus amigos o familiares en Viva. Marca número 123 número desde tu móvil. Opción Internet. Luego, paquete a un amigo. Elige el paquete, digita el número y listo. Así de fácil y rápido. También dispones del servicio Pasa Balance para transferir y recibir balance entre números Viva, marcando número 96 asterisco, más el número que recibirá el balance asterisco, más el monto a transferir número más send. Es tiempo de estar más unidos que nunca. Quédate en casa y no pierdas contacto con tus seres queridos. Cuidarnos es la mejor señal. Más detalles en viva.com.do. Viva, estamos de tu lado. Cuando se habla de planes prepago, hay niveles. Y mi prepago Vive está a otro nivel. Porque mientras tú vives ahorrando tu data, yo gasto mis gigas haciendo videos para ganar miles de seguidores. Si me ves online a las 3 de la mañana y no te respondo, no es por nada. Es que mi WhatsApp es libre y dejarte en visto no me cuesta ni un solo pesito. Tampoco te quilles si no puedes ver mis estados o que tenga videollamadas incluidas. More, si tu compañía te da más de lo mismo, arranca para acá que aquí tenemos todo con el patrón de los prepagos. Y si todavía tú no sabes de lo que yo te estoy hablando, es que mi WhatsApp es libre y no consume mis gigas. Ahora tu plan prepago Viva tiene WhatsApp libre para que disfrutes tu data como quieras, sin consumir tus gigas. Activa uno de nuestros paquetes desde $45 por día. Tu nuevo plan prepago te pone a otro nivel. La para de los prepago. Viva, estamos de tu lado. Algunas compañías nos ven a todos iguales, sin tomar en cuenta que estamos mezclados, con diferentes size y necesidades. Y a todos nos ofrecen siempre el mismo plan de data. Como si necesitáramos lo mismo. Necesito más internet para hacer lo que yo quiera. Para poder ahorrar y gastar en otra cosa. Porque yo hablo muchísimo. Y yo chateo pila, pero no me quiero quedar en bancarrota. Hey, lo que yo necesito es algo diferente. Algo para mí, para ti, un plan que me dé libertad. Como los nuevos planes Infinito Viva. Un plan con todos los size a tu medida. Con mucho más data y por un 50% menos. Comparen. Con navegación libre que no te limita las apps. Sin contrato. ¿Oyeron? Sin contrato. Infinito, señores. Para ahorrar y no pagar de más. Activa un plan Infinito Plus desde 10 gigas por solo $485. Más data a mejor precio. Viva, estamos de tu lado. Hay un repertero, el barrio está encendido, llamen a los bomberos. Por la luz, que es la creadora del universo. Por la luz, que mata a los vampiros. Por el recibo de la luz, que está matando a la humanidad.
hay un reperpero. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. Mira, necesito que me fíe un manicure y un masaje facial para mi cumpleaños, que me quiero ir a un resort. A Lorenzo no lo dejan entrar en el resort porque creen como que es el que limpia. Bueno, está bien. Bueno, ya nos vemos si Dios quiere. Saludo. Oh, ¿cómo está, Carino? Carino. Oh. Tú sabes que te mandé a llamar para que, como me voy de un resort, sí. Entonces cumplo años y quiero ir una jevita con todos los gastos pagos. Ah, no, mira, tú sabes que yo tengo una agencia. Una agencia, entonces sí, yo quisiera. Yo entreno mujeres. ¿Entrenas? Sí, para esos asuntos. No maritares, sino desahogo, pero tú sabes que eso tiene su costo. No, no, lo que sea yo pago, así no que importa. Quiero verla para sí, arrancar el mambo de una vez. No sé si te gustan de esta. No, no, que no me puse. Esa no, yo quiero palparla, yo quiero mirarla, yo quiero tocarla. A ver, o sea, es en vivo. Yo tengo más, no importa. No, pero tráeme la que tú tienes. Sí, yo tengo, yo siempre ando armada ahí, tú sabes, sí, por si acaso, sí. Tu par de tiros, déjame apagarle la. Es que por teléfono no es igual. Yo te quiero por teléfono, es en vivo que yo quiero. Vengan. Dale, dale. ¿Por aquí? Vénganse no, por allá. Vénganse toda. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Ay. Hola, bebé. Ay, me dijo bebé. Empezó a hablar mentira. Hola, mi amor. Ay, confianzuda, ¿no? Ellas esas son. Ellas son las chicas del bueno, can. Vamos, es un can que le gustan a todos. Vamos a empezar por aquí. Tú sí. Y yo vamos por el sol. ¿Qué tú me harías allá? Bueno, mi amor, yo te saco capitas con los pies. Con mis pies, así que pues tú deberías untar un circo mejor. Sí. No, pero tú sabes, soy versátil. Quédate ahí, ¿eh? Y usted, joven, que caperucita, quita el lobo. Yo te hago lo que nunca se ha hecho. Matarme. Imaginación a volar, me gusta. Está sí, buena. Te digo, ¿qué tú me harías allá en el resort? Yo te voy a consentir toda la noche y te voy a llevar el café a la cama. O sea, que no me vas a dormir. Ese colombiano ya me va a tratar de usted. Ay, usted sí la saca bueno. Vamos a ver qué me dice la Sofi. ¿Qué me dice? ¿Qué usted me dice? Como a mí me dicen mamola, le haría honor a mi nombre. Ay, ya está. ¿Pero sin Adonis o con Manolai? Mamolando. Bueno, tan heavy, pero yo me gustaría ver más porque ahí tiene que ver opción más. Sí, pero no, yo tengo de todo. Quédense ahí, mujer, nadie sabe. ¿Usted qué? Sí, quédense ahí, mujer, porque nadie sabe. Vamos a ver, enséñame esa. Vamos a ver, ¿te gusta esta? No, dale para acá. Ay, qué fea, Panchón. Dale para allá. ¿Para dónde? Para atrás. Para. ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esa! ¡Uy, qué buena está esa! Preciosa. Pero es que, escúchame, no, pero esa no está aquí. Preciosa, sí, esa está aquí, mírala ahí. No está aquí, no la veo porque no es igual aquí. Sí, esa está aquí. ¡Que no está aquí porque yo no la estoy viendo! Esa soy yo, vestida mujer con potocho. Ah, pues vámonos tú y yo, pero... ¡Ay, ay, ay, la que no quiera! Hay un reportero, hay un reportero. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. Ay, qué tan cómodo. Oh, qué mueble tan cómodo. Ya voy, ¿quién eres tú? Libreto Radamés Rodríguez. Dime, mi amor, dime. ¿Quién eres tú? Yo, el hijo del príncipe, Steven. ¿Steven? Sí, Steven. ¿El hijo del príncipe? Ese mismo, soy yo. Pero yo no te conocí a ti. Bueno, tú no me lo conocías, pero yo soy hijo de mi papá, del que tú estás aficiado y te enamorado. ¿Y hay algún problema con sí, él? Sí, hay algún problema, sí, que te veo ahí muy cómoda diciendo, este mueble sí está cómodo. Quiero que sepas que todas las mujeres que ha tenido mi papá, que han sido más de 20, cada vez que ellas vienen aquí, limpian. ¿Han sido más de cuánto? Más de 20. ¿Más y limpian de... la casa y siempre están fajadas, haciéndole cositas. Mira qué hora es, tú deberías de estar preparando una cena a mi papá y a mí. ¿Y tú no ves a mi pinta de ser mujer, de hacer oficio? O sea, que tú viniste aquí como un retrato, a que te traten bien, hay que limpiarte, agarrarte y darte brocha a veces de pintura cuando se te está descacarando. Ya voy.
Nosotros podemos ser amiguitos. ¿Cuántas mujeres me dijo que viniste y que vinieron por aquí? No, mi papá tenía más de 20 y todavía vienen aquí a visitarlo cuando tú no estás. ¿Y le limpian? Le limpian. ¿La llaman? E incluso he visto yo que ellas se quitan la ropa para no ensuciarla y se pasan a limpiar. Ay, Dios mío. O sea, que tú estás aquí de vaga haciendo lo que te dé tu gana. Eso no es así, aquí hay que bajarse. ¿Y vienen más de cuánto por día? Ah, no, vienen muchísimas, más de 3 o 4 cuando tú no estás aquí. Déjalo que llegue, deja al príncipe. Así que ya tú sabes. No, está bien, Steve. No. Está bien, déjalo que llegue. Tú vas a tener que hacer algo. Vas a ver quién soy yo. Déjalo que llegue. Ay, que vienen un reguero de mujeres por aquí. Ajá, tan santo que se la daba. No, mi amor, que yo soy un santo, yo soy de una sola mujer. Ay, déjalo que llegue, déjalo que llegue. ¡Amor! ¡Amor! Llegó tu príncipe. ¡Amor! Llegó tu papi. El príncipe, nada. ¿Qué pasa? Así que por aquí han pasado un reguero de mujeres que te limpian desnudas, en cuera. ¿Tú chequeas? ¿Tú estabas que vienen de a 3 y de 4? No, me lo dijo tú mismo, Steven. Mira, tú eres diablo. Steven se puso a hablarte de que yo traigo mujeres aquí. Sí, y que vienen de 3 y de 4. Mire, princesa, le está hablando el príncipe. A mí no me interesa que tú seas príncipe, nada. Óigame bien. Aquí no entra una mujer que no sea usted. No me hable, porque ¿sabe qué? Terminamos. Me voy. No te equivocas. Me voy. No te equivocaste. Sí, voy a buscar mi maleta, me voy. No, tú no me puedes abrir. Me voy. Usted no me puede abrir. Me voy. Si tú quieres ver cómo un hombre se tira del puente, déjame. ¿Tú eres que sabes? Tú no puedes dejar a un hombre por un chisme. Por favor. Si tú no sabes lo que yo estoy sintiendo por ti, por favor. ¡Ay, está maravillado! Cuando un ser humano se hinca y pide perdón, yo creo que hay que escucharlo. Si yo estoy pidiendo perdón de corazón, sin ti yo no soy nada, por favor, no te vayas, no dejes el príncipe. El príncipe sin su princesa no es nada, por favor. ¿Terminaste, príncipe? Sí, mi amor. Me voy. Mi amor, por favor. ¡Me voy! ¿Sabes qué? No me vuelves a ver más nunca en tu vida. Mi amor. ¡Me voy! ¡Mami! Ay, déjame llamar a Michael Miguel para que hable con ella. Michael, el príncipe, hermano, la mujer se fue de la casa, llámala, dile que yo la amo, Michael. Por favor, dile que vuelva a la casa, por favor, dale, te quiero, Michael, abrazo. ¿Dónde dejaste la llave, pa? Déjame ahí, desgraciado. Coño, ese es como el paso que yo te he dado a ti. Que me he fajado, coño. No trabaja más conmigo. Y te me vas de la casa, abusador. Papi, pero ven acá. Te me vas de la casa, Steven, abusador. ¿Cómo tú vienes a hablarle de disparate a la mujer mía aquí a la casa? Que yo meto mujeres aquí, abusador. No, papi, tranquilo, esas son mujeres. Y a mí no me digas, papi, que tú y yo estamos de la misma edad, casi me está asqueroso. ¿Quién te va de la casa ya? No, coño, sucio. ¿Quién te va a editar los programas y quién te va a editar eso? Usted no me va a editar más a mí ya. Usted no trabaja más conmigo. El programa me va a editar el canal. Usted no va a editar más a mí jamás. Bien, me voy. Sí, te me vas de la casa. Asqueroso, después que te di ese cuerpo. No se puede criar. ¡Cuervo! Lo que fue era un cuervo. Radamé. Llama a la mujer mía que se fue de la casa. Por favor, Radamé, llámala. Está bien. Saludos, príncipe. Yo no tengo que hablar nada contigo. Saludos, oye. Te boté. Me dio abogado. Abogado Pepito. Abogado Pepito, abogado Pepito. Cuidado con Petete. El primo de Petete. Primo de Petete. Ay, God. Según la ley 2.476, no, el artículo 2 que reza. Hablando con la 27. ¿Y este quién lo paga? Dice que toda persona digna. Eso mismo lo que él dijo. Tiene derecho a la protección de los bienes que su usufructuado de la vida. Y cuando tiene 25 años viviendo con un padre, si el padre bota a su hijo después de 25 años viviendo ahí, tiene que liquidar. Tiene que liquidar. Es la ley, ya le dije. ¿Esa se la inventó usted aquí? No me la inventé. No, yo le pregunto a usted, caballero, ¿él no le hacía mandado?
Sí, y cuando chiquito yo tenía 2 años. Ay, papá, claro. Que de que él venía yo le amarraba los zapatos. Eso es trabajo. ¿Le lavaba el carro? A sí, cada sí, rato. Le voy a eso es trabajo. ¿Pero para qué lo contrató usted? Lo que yo quiero saber. Porque usted tiene que pagarle su liquidación. Ya que usted lo botó de ¡liquidación! Claro. 25 años contigo. Porque vivía, porque le di ese cuerpo, liquidalo. Ah, porque sí, él trabajaba en esta casa. Coño, pero ustedes son abusadores, coño. Ustedes son abusadores. Oye, pero tú eras abusador. Después que yo te di ese cuerpo a ti. ¿Por qué tú eres un pecosón? Abogado, usted va a caer preso, ¿eh? Si usted no le paga la liquidación. Está bien, ¿de cuánto estamos hablando? No te apures. Estamos hablando de 4 millones de pesos. No te apures, Tíder. 4 millones de pesos. ¿Y de dónde diablo yo tengo 4 millones? Si el programa mío no factura ni 500. Según un tasador, esta casa cuesta 4 millones. La casa, sí. ¿Qué es lo que usted me quiere dejar? Simple y sencillo, le pasa la casa a él y ya está la liquidación. ¿Tú estás fumando, eh? No estoy fumando. ¿Cómo yo le voy a dar mi casa a él entonces, maestro? Es la ley. Pero, señor, es la ley porque él tiene... Venga, maestro, venga, mira. Firme aquí. No te apures, que lo material se consigue, tío. ¿Oíste? Firme, no, hay que abrirlo. Acuérdate que tú no tienes papá, ¿ya oíste? Mire. No importa. No importa. La casa pasa a ser de él. Firme ahí. No tengo papá, pero con esta casa voy a conseguir mucha mamá. Sí, está bien, qué bueno. Ahí tiene. Ahí tiene. Sí, sí. Ahí tiene su casa. Aquí tiene la casa. Recuerda que usted no tiene padre. Gracias. Gracias. Amor. Ya la pasamos. Wow. Bien. Wow. En este momento sí te necesito. Amor, discúlpame. En este momento sí te necesito. Uno no puede estar creyendo en chisme cuando uno ama a una persona. Yo te lo dije. Yo estoy arrepentida de irme. Ya, y mira, llegaste en un momento muy difícil de mi vida. ¿Por qué? Tú viniste para quedarte en la casa, ¿verdad? Claro. Ah, pues vamos a tener que irnos entonces y buscar. ¿Por qué? Oh, pues el desgraciado de Steven no me demandó y me ganó la casa. La casa es de él ahora. Vámonos. No te vas tú solo porque yo estaba contigo por la casa. Yo me quedo con él. ¡Vete, Steven! ¡Te vas! ¡Vete, Steven! ¡Abogado, sácalo! ¡Sácalo! El barrio está encendido, llamen a los bomberos. Mira, mi amor. ¿Y tú vives aquí sola? Claro que sí. Yo te traje aquí porque imagínate tú, te voy a economizar más porque yo lo que tenía que cobrar 500 pesos. Si vamos a una cabaña, tú vas a gastar como 5,000 entre cenas, cerveza que tú me tienes que brindar. ¿Tú sabes? ¿Pero tu casa es segura? Claro. No, porque tú sabes, yo no quiero que vaya ya a haber problemas. ¿Qué, mi amor? No. ¡Wow! Se me dio. ¿Y cuál es tu nombre? Carol. Carol. Ay, pero tú tienes una falta de memoria. No, es que se me olvide, falta de materia gris. Yo lo que tengo en la cabeza es jugo de lechosa. Y dime algo. ¿Qué te digo? Como tú eres. Déjame ver, porque uno tiene que ver. Esto para de una vez, ¿no? Vuelvo a levantar. La creta. No, pues esto para de una vez, vamos al mambo. Tú de aquel lado y yo de este lado. Mira, te voy a comprar una mesita de noche, pero te la voy a comprar de día para que la ponga ahí hoy. Porque a esta hora está todo cerrado. Entonces uno tiene que tirar la ropa. Leña, ven. ¿Cómo dice? ¡Mambo! ¡Vamos a darle un mambo! Que esto es para de una vez. Yo me lo quito aquí, tú sabes, para que tú no te vayas a sorprender. Y apaga la luz, que me da vergüenza. Sí, eso que me voy a sorprender, mujer. Hey. ¡Ven, que estoy desesperado! No sé, ¡te guardo una pera! ¡Ay, yo abajo y tú arriba! ¡Ay! ¡Ay, como el primer guando! ¡Toma! ¡Toma, coño! ¡Vente, amiga! ¡Vamos, de tres! ¡Ah! ¡Ay, amiga! ¡Ay, amiga, pero! ¡Coño! ¡Ay, que la ayuda! No, pero tú llegas en unos momentos tan inoportunos. Tú no tienes mi número de celular. ¡Ay, manita, la confianza! ¡Ay, tranquila! ¡Oiga ahora! ¡Amiga, pero usted no me cansa! Tú sabes que hay que hacerlo. ¡Ay, Paco! ¿Qué? ¡Ay, Dios! Ten cuidado si te pones de habladora. ¡Ay, qué habladora! Ten cuidado si le dice a la mujer mía que yo estoy aquí, vaya, con que esto es esfuerzo futuro rapidito. Mira, yo no hablo, oiga, ahora. ¿Puedo entrar? Sí. ¿Soy bienvenida? No, bienvenido estoy yo. Pero entra. ¡Ah, pues! ¡Aquí estamos! ¡Qué chulo, qué chévere! ¡Bebé! Dos mujeres y un camino. Bebé, ¿y a usted le gustan los tríos? Pero claro que sí. Bebé, pues coja para su casa, que allá está la mujer de usted con un tigre. ¡Te lo dije! ¡Diablo! ¡Te lo
La tecnología avanza cada día y el Grupo Telemicro, como costumbre, camina a su ritmo. Siendo los primeros en implementar el sistema High Definition, seguimos avanzando y reformando nuestras plataformas, adaptándonos a lo más reciente y caliente en el mercado. Con la ultra alta definición 8K, con una resolución de 7680 x 4320 píxeles o 33 millones de píxeles, la más alta resolución utilizada actualmente. Nos mantenemos al tanto de las novedades tecnológicas, tratando de llevar a cada rincón del país entretenimiento con la mejor calidad de señal. Siempre querrán imitarnos, pero nunca igualarnos. Telemicro, nos movemos contigo. Ahora tu plan prepago, además de tener WhatsApp libre, te trae equipos que están a otro nivel. Ven a Viva y llévate equipos Alcatel 1 desde $3,845. Logic X40 3G, $2,795. Alcatel 1B, $5,595. iPro A10 Mini, $695. Alcatel 1X desde $4,595. Y muchos equipos más a precios aperísimos con el único plan prepago que te da WhatsApp libre sin consumir tu data. Aprovecha y activa estas increíbles ofertas con paquetes desde $45 al día para que disfrutes tu data como quieras. Visítanos en nuestros puntos de venta y dealers autorizados a nivel nacional. ¡Viva! ¡Estamos de tu lado! Para que estés comunicado con los tuyos en todo momento, recuerda que puedes comprar paquetes a tus amigos o familiares en Viva. Marca número 123 número desde tu móvil. Opción Internet. Luego, paquete a un amigo. Elige el paquete, digita el número y listo. Así de fácil y rápido. También dispones del servicio Pasa Balance para transferir y recibir balance entre números Viva, marcando número 96 asterisco, más el número que recibirá el balance asterisco, más el monto a transferir número más send. Es tiempo de estar más unidos que nunca. Quédate en casa y no pierdas contacto con tus seres queridos. Cuidarnos es la mejor señal. Más detalles en viva.com.do. Viva, estamos de tu lado. Cuando se habla de planes prepago, hay niveles. Y mi prepago Vive está a otro nivel. Porque mientras tú vives ahorrando tu data, yo gasto mis gigas haciendo videos para ganar miles de seguidores. Si me ves online a las 3 de la mañana y no te respondo, no es por nada. Es que mi WhatsApp es libre y dejarte en visto no me cuesta ni un solo pesito. Tampoco te quilles si no puedes ver mis estados o que tenga videollamadas incluidas. More, si tu compañía te da más de lo mismo, arranca para acá que aquí tenemos todo con el patrón de los prepagos. Y si todavía tú no sabes de lo que yo te estoy hablando, es que mi WhatsApp es libre y no consume mis gigas. Ahora tu plan prepago Viva tiene WhatsApp libre para que disfrutes tu data como quieras, sin consumir tus gigas. Activa uno de nuestros paquetes desde $45 por día. Tu nuevo plan prepago te pone a otro nivel. La para de los prepago. Viva, estamos de tu lado. Algunas compañías nos ven a todos iguales, sin tomar en cuenta que estamos mezclados, con diferentes size y necesidades. Y a todos nos ofrecen siempre el mismo plan de data. Como si necesitáramos lo mismo. Necesito más internet para hacer lo que yo quiera. Para poder ahorrar y gastar en otra cosa. Porque yo hablo muchísimo. Y yo chateo pila, pero no me quiero quedar en bancarrota. Hey, lo que yo necesito es algo diferente. Algo para mí, para ti, un plan que me dé libertad. Como los nuevos planes Infinito Viva. Un plan con todos los size a tu medida. Con mucho más data y por un 50% menos. Comparen. Con navegación libre, que no te limita las apps. Sin contrato. ¿Oyeron? Sin contrato. Infinito, señores. Para ahorrar y no pagar de más. Activa un plan Infinito Plus desde 10 gigas por solo $485. Más data a mejor precio. Viva, estamos de tu lado. Hay un reportero, hay un reportero. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. Pero tú te lo ibas a tragar, era. Bueno, pero eso es culpa tuya. Y después te reclamó. Ajá, culpa mía. Qué osada. Sí, ella no quería y vi que le sacó la lengua. Ay, que está muy bueno. A ti ya te pasaste. Ajá. A ti ya, entonces, la hice la vista, soy yo.
señor, ¿qué le pasa? A mí me pasó una tragedia, esto no puede ser. ¿Qué le pasó? Miren, yo ayer estaba aquí mismo en este bar, desde madrugada. Yo sé que yo tomé un poquito, pero no fue tan fuerte, yo no me emborraché, eso no es verdad. Y yo sé que yo salí con una muchacha de aquí que tenía un vestido negro. Yo le propuse hacer el amor. Ella me dijo que le diera 2,000 pesos. Hicimos el amor, pero yo tenía en mi cartera 20,000 pesos y ella se lo robó. ¡Ah! Y para mí que fue una de ustedes. No. Yo ayer no estaba aquí. Yo ¿y sí, usted? Yo sí estaba, pero discúlpeme, pero usted no puede venir aquí a acusar a uno porque uno tiene un vestido negro. Yo creo que fuiste tú. Fuiste tú, porque que ella era delgadita, así, con el pecho bien grande. Y ella tenía un vestido negro y tú tienes un vestido negro. ¡Fuiste tú! Claro que no fui yo, y usted tiene que comprobarme que fui yo. Espérese, pruébeselo entonces. Si ese, ella quiere que se lo pruebe, no, que fue ella, que no fue ella. Tinea, cálmate en Tinea, ¿no? Yo lo que pasa es que no estoy bien claro, pero yo creo que fuiste no, tú. No, yo tampoco fui, yo no estaba aquí, yo estaba durmiendo. Míralo ahí, esa silueta, míralo ahí, era tú. Fuiste tú. No, la silueta la tengo, pero yo no estaba aquí ayer. Pero que tú tienes un vestido negro, fuiste tú. No, ya va, señor. Yo pienso que usted estaba bien tomado. Para usted no sabe quién fue, o es ella o soy yo, decídase. Yo le di un poco. ¿Usted se cree que nada más hay un solo burro en la sábana? Porque usted ve a un vestido ahí, que tiene un vestido, ya fue esa que lo atrapó. ¿Cuántas personas no andan con vestido negro? ¿Cuántas mujeres? ¿De qué color era el cabello? Ajá, ¿de qué color era el cabello? Que no, estaba oscuro. Yo sé que se lo jalé, pero no lo vi. Ah, pues anda entrando la cosa en todos lados, sin darse cuenta. Él anda acusando por acusar. Bueno, ustedes tienen razón. No es bueno que uno esté acusando porque después hasta la policía llevan a uno por falsa calumnia, falsa injuria. Claro que sí, y si usted no nos prueba que fuimos nosotros, nosotros vamos a llamar a las autoridades. Yo no a la policía. Es que yo no tengo cómo probarlo, de verdad. Yo... No tome, no abuse de la bebida. Ya lo me robaste 20,000 pesos. ¡Borracho! ¿Este tipo está loco? No, eso le pasa a la gente que toma mucho y después no sabe lo que hace. ¿Borracho qué es? Y él dice que él no estaba borracho. Sí, que no estaba tomando mucho. Pero diga la verdad, si fue una ese misterio. Bendito loco, yo le aseguro a ustedes que sí, en verdad, él estaba borracho. ¿Y por qué usted dice eso? ¿Cómo que por qué lo digo? Porque yo no tengo vestido y no soy flaca. ¡Fuiste tú! ¿Y con qué le brinqué? Hay un reportero, hay un reportero. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. Oye, son amigas. Son amigas y se están matando porque una le quita el marido a la otra. Sí. Eso es lo que se está viviendo en la sociedad ahora. Pero mismo. Buena, ¿qué tal? Porque peor es que las mujeres no deben presentarle a su marido a las amigas. No, que se lo quitan, ¿eh? Eso es cierto. Se lo quitan. Entonces, yo, por ejemplo, cuando yo tengo una jeva, tú no conoces a la mujer mía. No, ni mi novia tampoco. La crema. Joven, menos para acá porque está en el medio. Wow, pero wow, digo yo de verdad. No, ya va. Dios mío, pero. ¿Pero qué es esto? ¡Ah! 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 Perdón, ¡me clavaste las uñas! Oye, perdón, es que me emocioné, ¡Golosa! ¡Ah! Eso es enamorándolo, ¿qué tal? Que me dé más calor, wow. Sí, pero... Sí. ¡Ay! Me la sobó. ¡Ay, guau! Wow. No, me siento... Y usted soltera. Sobó la lámpara, ahí viene el genio. Sí, yo, gracias a Dios, estoy soltera. Ah, soltera. Sí, solteres. Pero vamos a hacer una vaina, vamos a aclarar esto. Ah. No podemos estar los dos con una sola mujer. Ay, yo No. Elige uno. ¿Cuál te gusta de los dos? Elige, porque no vamos a estar ni que dos hombres, una mujer. No, eso es enfermo, eso no me lo hacen los enfermos. Vamos a hacer una cosa, Dime. Ok. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a decidir, pero hagan primero pechada. Al que más dure, con ese te queda. Dale, el mejor, vamos. Dale, a ver. Vamos a demostrarle a Rafi quién soy yo. Vamos, uno, dos, tres. No. Cuatro, cinco, seis, siete. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué coño? ¡Wow! ¿Me quedé levantado? Loco, hiciste 20, yo no me hice 6. ¡Wow! Así es que uno conquista una mujer. Ah, yo me imagino que tú te vas conmigo porque yo duré más ahí que él. No, yo me voy con él. Espérate. Pero yo hice mi ejercicio, ¿qué? ¿Por qué te va con él?
¿Pero qué con todo eso que tú hiciste? ¿Tú vas a llegar cansado a la cama? Hay un reportero, el barrio está encendido, llamen a los bomberos. Salud. ¿Que no hay nadie? Me dijeron que pase. Ay, pero yo no traje currículum. ¿Y cómo yo me voy a hacer para que me den el empleo? Ay, pero qué bruta soy. Ay. Párate un currículum. Y me imagino que si está ahí tirado es porque no es de nadie. Y se parece a mí la tipa. Yo voy a mentir, voy a decir que este currículo es mío, mi amor. Total, aquí es así. Ay, ay, ay. Hola, hola, ¿qué tal? Ay, señor, ¿usted es el encargado de aquí? Yo soy el dueño de la empresa, sí. Ok, bien. ¿El nombre suyo cuál es? María Trinidad. María Trinidad, usted está aplicando para el puesto que tenemos aquí de secretaria. Exactamente. Usted sabe que ese puesto es para empezar ahora mismo, ¿verdad? Sí, sí. Porque sí. Yo necesito una secretaria de manera inmediata. Aquí está la indicada. Permítame su currículum. ¿El currículum? Sí, el currículum, por favor. Tenga. Mire, señorita. ¿Sí? Lamentablemente no la vamos a poder aceptar. ¿Pero y por qué? Porque a la dueña de ese currículum ya le dijimos que no. Ese no es suyo. Eso no es suyo. Quiero decir que engañarme a mi hermana. Hay un reportero, el barrio está encendido, llamen a los bomberos. ¿Quién es? ¿Vecina? Sí, ¿puedo pasar? Sí, sí. Claro, pase, vecina, pase. Hola, vecino. Hola, vecina, ¿cómo está usted? Bien. Vecino, yo quería decirle que yo dejé a mi esposo. ¿Cómo va a ser, vecina? ¿Y cuándo? Sí, esta mañana. ¿Cómo? ¿Y por qué lo dejó, vecina? Cosa de uno. Mire, y yo quería preguntarle... ¿Usted tiene carro? Sí, sí, vecina, yo tengo carro. Ah, ¿esa es la llave? Sí, esa es la llave. Ay, vecino, ¿y usted cree que me lo pueda prestar? Pero, vecina, ¿y esta noche está muy tarde, vecina? No le estoy diciendo que deje a mi esposa en San Pedro, es para ir a buscarlo. ¡Ah! ¡La llevo! ¡La llevo, ya! Hay un reportero, el barrio está encendido, llamen a los bomberos. ¿Qué más quiere decir? Yo verdaderamente hablé con ustedes. Yo les dije que ustedes tienen que llevarse de mí. Que yo soy la de la experiencia. Yo soy la que ha recorrido todo lo que tiene que recorrer. Ay, es verdad, amiga, no sé por qué no lo hice antes. Y ustedes, si yo les digo, tírense del puente, tírense. Si yo les digo, déselo a ese que tiene el cuarto, déselo. Es verdad, es verdad. No pueden hacerme eso en la calle. Ay, yo estoy feliz aquí ahora viviendo, manita, que no le tenemos que dar cuenta a nadie. Ay, la mejor decisión que yo tomé fue quedarme con ustedes, de verdad. Y yo también, que no tengo que darle explicaciones a nadie. Hago lo que se me da la gana. Ay, ¿quién llegó? Saludos, ¿cómo estamos? Buenas. Buenas. No sé si me conocen. Soy el abogado internacional de las Américas. El abogado internacional. No el nombre, no. El abogado internacional de las Américas. Jefferson, así lo dicen. Sí, pero la gente que me quiere me dice Jefferson Stringer. O sea, lo que necesito es, si tienen el dinero, que me lo den, porque están atrasados, ustedes lo saben. Ustedes dieron aquí dos depósitos cuando se da dos más uno, y ustedes dieron dos depósitos. Entonces, espérate un momento. Sí. ¿Ella es la jefa aquí? Más o menos. Ah, okay. La vocera. La vocera. ¿Cómo que pagamos dos meses? Que no estoy entendiendo. Están atrasadas con la casa. Se le vencieron los depósitos. Se le vencieron los depósitos. Pero yo tengo 6 meses viviendo aquí con ellas. Exacto. Y esos mismos 6 meses tienen ustedes sin pagar un peso. Esos mismos 6 meses. Los depósitos hace rato que están lejos. Río. ¿Qué? Tú no has pagado la casa. ¿Pero qué voy a pagar la que le toca pagar a ella? ¿A mí? No, si cuando yo llegué aquí me hicimos un compromiso. Yo pagaba la comida
Ella... ¡La luz! ¿La luz? ¿Y tú la riendo? ¡Ay, no! ¡A mí eso se me olvidó! ¿Qué fue lo que pasó con usted? ¡A mí se me olvidó! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ya se me olvidó! ¡Se me olvidó! ¡Ay, Dios mío! Miren, oigan bien. Cuando un abogado se tire como la dirección, se lo he dicho siempre. Yo no estoy... ¡Oye bien lo que te voy a decir! ¡Oye bien! De que abogado, de que tu carrerita, de que 4 años, no me venga con esa. Oye, esta amenaza. No me venga con esa. ¿Tú me estás viendo? ¿Tú me estás viendo? No, pero espérate, fría esta maldita amenaza. ¿Cómo te dices loca? Espere. Ay, Dios. Diablo, y vestía de Chanel todas. Oh. Chanel, Dios, para allá. Oh, pero una pregunta. ¿Y usted, y cuántos meses que están debiendo aquí en la casa? Bueno, no sé, no, díganme ustedes, aquí la que manda son ustedes ahora. O sea, yo no sé, a mí hasta se me olvidó cuántos meses que ustedes deben. Los 6 meses. ¿6 meses? Sí. No, pero yo tendré que hablar con la dueña de esta casa, porque no es posible. Señor abogado del ministerio. No, abogado internacional de las Américas. Eso, abogado internacional. De las Américas. Te voy a decir algo, te voy a enseñar por qué es que yo debo. Venga, por aquí se le enseña. Enseñale por qué no se le entra el agua al coco. Déjeme que se lo... Yo me voy de una vez, no se desespere. ¿Por dónde se le entra el agua al coco? ¿Qué sale primero, el pollo o el huevo? ¡Caramba! Sí. ¿Ah? Aquí, 2 meses menos. ¡Papacita! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Es de lo más lindo! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! Sí. Usted está pagando casi 20 ya, pero oye, aquí, usted está hablando con el abogado internacional de las Américas, el que más cobre, el que más... Ve, yo también te enseño. Yo vengo de una vez. No más me desespero. Ve. Enseña lo que es lo que un dominicano, esa colombiana. Eso. Prendelo, carajo. Así. Carajo, así. A mí me gusta ella porque ella se emociona. Parece a Fifi, que tú le decías una vieja y se maquillaba afuera. Mire, entonces quedamos que... ¿Ustedes debían? ¿Qué me dijeron? Sí. ¿Usted? Ven, yo te voy a enseñar. Vamos. Vamos. Vamos, coño. Que yo no soy un hombre, coño. Así es, amigo. ¿Qué cómo se hace? Ya. Ay, pero un gallo. Carajo. Para que ustedes vean cómo es la vaina. ¿A qué fue que yo vine? A visitarnos. Ah, sí, porque... Yo pensé que debían 6 meses. Yo creo que usted no debe aquí. Aquí no, debe ya haber... no. Déjame un segundito. Hello, buenas. El abogado internacional de las Américas. Ajá. No me dio una vaina así. Ah, no, pues está bien. Chévere. Mujeres. Deben 6 meses de casa. ¿Pero y por qué? ¿Usted no dijo que lo pagamos? No, yo me equivoqué. A mí me mandaban a cobrar para la segunda, para que haya una abogada ahora. Hay un reportero, hay un reportero. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. Preparado, todo está listo, pero óyete, no te lleven de algunos hombres que te dicen una cosa y te entran otra. A mí me ha pasado eso. Sí, a cada rato me cubrean. Y que vamos a conversar. Oye, te voy a dejar porque tengo un asunto muy importante aquí en la oficina. Seguimos hablando ahorita del ratrero. Adelante. Jefa, dígame, ¿qué tenés? Ah, pero ciérrame la puerta, niño. Lo que tenemos es que yo cuadré con usted por teléfono y usted me dijo que todo está bien para que me le haga unas fotos a las chicas para que la cuelguen en las redes sociales. Usted va a estar encargado de hacerle fotos, hacer contenido, subirlo a las redes sociales, porque usted sabe que esta publicitaria, el FUI se llama, hacemos promoción a diferentes mercadeos y productos y eso. Entonces, oiga lo que yo le voy a decir antes de que lleguen las chicas. No se lleve
de que ya le digan a usted que no le cuelgue una foto, diga, porque se le ve el hoyo. No se lleve, diga, que estoy mal aposicionada. No se lleve, diga, que esto, que ukea, que el que sabe descolgar todas las fotos a las redes es usted. No importa que le diga, diga, borra. Usted es el que sabe. Usted es el que sabe, porque para eso usted está aquí. No se lleve de ninguna, diga, que, ay, mira, que se me vio una rayita por aquí. No se lleve de esa vaina, porque ya saben a lo que viene. Entonces, no me borre nada. Las chicas vienen para acá, usted le va a hacer fotos con ropa y me le va a hacer un par de fotos sin ropa para que las cuelgue. Hola, ¿cómo están? ¿Ya ustedes? Sí, ellas son. ¿Qué le pareció mal? Que lo dice como con cara de asco. Dije, esas son. Sí, esas son. Ahí está Day, Anita y ¿con cuál arrancamos? ¿Cómo es lo? Yurgeli. Yurgeli, sí. Yurgeli, con la ayuda de Yun Yun. Entonces, empecemos con Day a hacer las fotos. Ven. Vamos arriba. No, pero hágasela aquí adelante. Aquí adelante. Tiene que comprar una media, mija, que está en rota. ¡Primero con ropa! ¡Con ropa primero! Ay, ya yo me quiero quitar. Ah, poquita, problema suyo. Hágale la foto, señor Elvin Bing. Que te sacó la cama. Ah, ¿usted cree que está bien ahí? Está bien ahí. Próxima. La próxima. Pero a mí me hace el favor que la frente me salga bien, ¿bueno? Que le salga la frente bien. La frente en alto. Ay, yo espero conseguir patrocinadores. Ay, por favor. Ay, Dios mío, que me contraten porque esta oficina está lenta. ¡Ey, ey, ey! Pero deja que se la quite ella. Ustedes le estoy yo pagando para que quite ropa. Vamos arriba. Tómele foto de diferentes ángulos. Pero porque ahí nada más también puede sacar. Él es el fotógrafo, él sabe lo que hace, señorita. Que se la tome hasta la toma de San Cristóbal. Primero con ropa, que veo que viene como rapidita. Así, como anda con la gente como secretario. No me está produciendo mucho. Que él es que sabe, ay, me va a romper el teléfono por el lado. ¿Ya? Ese está bueno. Ahora también. Usted, ahora las tres juntas. Primero así y después una de espalda. Cachete con cachete, pechito con pechito. Vamos. Ceci. Saquen la lengua como Jaylin, que tal vez aparece un Anuel. Que el único pendejo que lo embrujaron fue Anuel. Ahora sin ropa. Yo no sé la parte que me gusta. Ay, oye, esa le encanta. Vamos, toda de espalda para que el que no lo quiere moreno, lo quiere blanco, lo quiere con este y así sucesivamente. Vamos. Yo voy a ver qué producto, qué marca vamos a promocionar en esta. Ay, pero. Santísimo, pero se le ve. A ver. No. El contrato de ustedes no tiene que ver. No, si está algo feo, no la monte. No, ¿qué? ¿Cómo que no la monte? Que hay que montarla porque ya usted vino y sabía lo que venía. Pero oiga lo que le voy a decir. Muchísimas gracias. Quiero que suba todo ese contenido a las redes. Sin miedo. Así mismo, como le dije, estoy muy contenta con tu trabajo. Tú sabes que tú eres el encargado de las redes sociales, de la publicitaria, el FUI. Ya tú sabes. Entonces, los $200 que nosotros acordamos, ya usted sabe, para que cuelgue todo eso. Pero son 1,000. ¿Cómo que 1,000? Nosotros acordamos que eran $200 por usted subir contenido a las redes sociales y llevar las redes sociales y tomarle la foto de la publicitaria. ¿Cómo va a ser que tú con esa boca tan grande que tienes de comer y de andar hablando disparate por los pasillos me va a decir a mí que son $1,000, ¿eh? Usted me dijo a mí que eran $200 por hacer ese trabajo. ¿Y esos $800 de qué yo te lo debo? Venga, a ver. Para borrar la foto en cuera que usted tiene con seguridad ahí atrás. ¡Ay, Dios! ¡Por favor, no! ¡Ay, por favor! Hay un reportero, hay un reportero. El barrio está encendido, llamen a los bomberos.
Si hay algo que me gusta hacer, es libre. No hay cosa más buena que tener la libertad de hacer lo que se me ocurra y disfrutar de lo que hago. Como esta carnita, heavy con todo lo power y no tener límite para subirlo, compartirlo, hacerle su fotito y hasta su bailecito con Flow. Ya tú sabes. Libera tus gigas, activa tu combo con Flow en tu plan libre y recibe apps y minutos ilimitados desde 395 pesos con mayor cobertura y ahorro garantizado. Viva Libre, mejor red, mejores planes. Viva, estamos de tu lado. ¿Estás listo? Comparte el doble, navega el doble, baila el doble, conéctate el doble. Los dominicanos sí sabemos salir adelante con la mejor sonrisa. A todo le buscamos la vuelta, por eso en Viva te ponemos en modo ahorro y ahora viene lo bueno. Actívate en tu plan prepago y recibe el 2x1 de tu paquete para que ahorres. Con tu activación, recibe doble de paquetes de 1, 3 o 7 días para que te mantengas siempre conectado. Porque entendemos que compartir con los tuyos nunca había sido tan importante, en Viva cuidamos tus chelitos para que estar conectados siga siendo lo normal. Ponte modo ahorro con Viva. Estamos de tu lado. Señores, miren qué cosa tan rica acabo de hacer. Me activé en mi plan Libre Viva. ¿Y saben qué? Puedo hacer todo lo que quiera, literal. Subir mis fotos y los videos que hago y usar mis apps favoritas ilimitadamente, literal. Lo mejor de todo, sin contratos. Libera tus gigas, activa el combo literal en tu plan libre y recibe apps y minutos ilimitados desde 395 pesos con mayor cobertura y ahorro garantizado. ¡Viva Libre! Mejor red, mejores planes. ¡Viva! Estamos de tu lado. Ahora tu plan prepago, además de tener WhatsApp libre, te trae equipos que están a otro nivel. Ven a Viva y llévate equipos Alcatel 1 desde 3,845 pesos. Logic X40 3G, 2,795 pesos. Alcatel 1B, 5,595 pesos. iPro A10 Mini, 695 pesos. Alcatel 1X desde 4,595 pesos. Y muchos equipos más a precios aperísimos con el único plan prepago que te da WhatsApp libre sin consumir tu data. Aprovecha y activa estas increíbles ofertas con paquetes desde 45 pesos al día para que disfrutes tu data como quieras. Visítanos en nuestros puntos de venta y dealers autorizados a nivel nacional. ¡Viva! ¡Estamos de tu lado! Hay un reportero, hay un reportero. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. Dios mío, no, nunca le falta algo. Con esta olla que yo tengo y este aire se me viene a dañar. Bueno, ya el técnico tiene que estar por llegar. Gracias a Jesucristo que usted llegó. Oh, imagínese, se me dañó y no me enfría. ¿Cómo que me la enfría? Se me dañó y no me enfría ese aire. ¡Ah! ¡El aire, el aire! Ay, Dios mío, míreme cómo estoy yo sudando aquí. Está sudadita, sí. Usted me lo arregle, arréglemelo, pero rápido. ¿Se ve bien? Se ve bien, yo te lo reviso para saber qué. Okay. El aire no le enfría, no. El aire está dañado. Sí. ¿Qué pasó el día 13 de octubre cuando usted estaba echándose aire? ¿Qué le pasó al aire? ¿Qué cancaneo le dio? De repente él se apagó, dejó de funcionar, echaba agua y ya. Hoy no le dio. Eso debe de tener el carburador dañado. Bueno, ¿no hay problema? Ok. Dígame. ¡Hay papel! Sí, en el baño. Viene a pedir papel y todo. Miriam, ve ahí, dele a la tecla. Pero revíselo usted, me va a poner a trabajar a mí. Te lo estoy revisando. Bueno. Ya casi está bien. Casi lo tengo ni siquiera. Apúrese, que yo no puedo. Thank you.
Parece que está enfriando. Está enfriando ahí. Tenía el termototo dañado. Se demora mucho para que enfríe bastante. Sí, sí, ya empieza hasta cuando el líquido empiece a hacer el efecto. Ya el gas que le eché, ya ahí empieza a enfriar. No, no, yo todavía estoy sudando. Ponga la mano para atrás, para que usted vea que allá para atrás, mire. Bueno, y entonces. Son 5,000 pesos. ¿5,000 pesos? Claro. Ay, Dios mío, ¿cómo así que 5,000 pesos? Yo no tengo esa cantidad de plata. Pero ¿cómo va a ser que no? Pues te lo daño. ¿Y usted? No, 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 no. ¿Cómo así que me lo daña? Hagamos un descuento. Pero es que yo no puedo hacer descuento, mi amor, porque tratamos en 5,000 pesos. No, usted no me dijo desde el principio. Mira, mira. Usted me está viendo cara de rique. Yo no tengo 5,000 pesos. No, mi amor, mi amor, mira. Yo tuve que agarrarte el tubo y limpiarte, lo que lo tenía tapado. Tenía el termostato tapado. Pero un descuento. Tenía el filtro tapado también. Dame un descuentico. ¿Cómo? Está bien, dame 4,000. ¡4,000 pesos! ¿Y tú de dónde crees que yo voy a sacar 4,000 pesos? Yo tengo hijos, yo pago escuela, pago la luz, yo no tengo 4,000. Eso mismo que tienes tú, eso mismo tengo yo. Pero yo soy una mujer soltera, ama de casa. ¡No te lo daño! ¡No, no! ¡No, no me lo dañe! Venga, vamos a arreglar. Coño, un descuentico. No, 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 no. Yo de ahí no doy más, o voy, ay, me llevo el aire y te pongo una querella por acoso. Ay, no, no, espérate, espérate, no, no, espérate. ¿Oh? Espera, Huertón. Espérate, mírame cómo yo estoy del calor, de sudada. ¿Tú vas a tratar una mujer así? Una mujer así. No importa, déjala que se salga. Mira cómo estoy yo. Mira cómo estoy. Ah, está sudadita. Mira, tú crees que en estas condiciones, si tuviera 5,000 pesos, estuviera así sudando. Dame un descuentico más. Está bien. Dame 2,500 y déjalo así. Bueno, yo te voy a hablar claro. Yo lo que tengo son 500 pesos. Mire, ¿cómo? Y de los 500 tengo que sacar para el almuerzo. Pero yo tuve que comprar un galón de gasolina. Que... Pero podemos llegar a un acuerdo. Espérate, pero tú todo lo haces difícil. Déjame ver si es verdad que está sudada por ahí. Dame corriendo lo de la vida. Mira, yo te doy 100 pesitos. Te pago el resto con carne. Pero será 100 besitos. Besitos. Mm. Ah, no. Y el resto te lo pago en carne. Listo. Ya. Yeah. Bueno, ya vengo, voy a quitar todo. Dale, espérame. Que la cabeza entró, dale. Ay, Dios, tú no desamparas a uno, Dios mío, bueno, tanto. Aquí hay medio pica pollo y te lo vas y te lo comes afuera porque me fastidia el olor. ¡Te lo baño! 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 Hay un reportero, hay un reportero. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. Lorenza. 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 No, Lorenza. Lore. Lorenza. ¿Qué es, Ramón? Despierta, que quiero hablar contigo. Dios mío. Ay, 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 ay. Lorenza. Ay, Lorenza. Te tengo una mala noticia. Ajá. Sí. ¿Qué pasó? Que no te quiero. Que no te quiero ya. Que no estoy sintiendo nada por ti. Que ya esto no funciona. Que ya tú no me atraes. Que ya tú no eres mujer para mí. Y me voy a separar de ti. Ah, está bien.
Oh, ok. ¿Y la mala noticia cuál es? Hay un reportero, hay un reportero. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. Preocupada. Ah, ¿por qué? Ma, pero el doctor me mandó a desnudarme y yo lo que vine fue por un majoncito y él me mandó a desnudar. Por eso no es nada. Lo mío es peor. ¿Qué? Yo solamente vine a traer unos resultados. Hay un reportero, hay un reportero. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. Ay, no. Esto está caliente. Toma, amores. Quédate con la propina. Pero dale cosa. Saludos, señorita. Saludos. Yo estaba sentado en esa mesa que usted ve allá. Pedí un café. Me trajeron el café con una galletica. Yo me tomé el café porque yo no pedí galletica. Pido la cuenta y aquí viene la cuenta. Dice 50 pesos de café, 30 pesos de galletica y el ITEBI. Yo no pedí ni tebi ni pedí galletita. Entonces yo de verdad quisiera que me expliquen. Si yo pido café, ¿para qué me ponen galletita? Sí, pero no tiene que subirse, señor, cálmese. Está bien. Va incluido con el café. Uh-huh. O sea, va, eso no son precios adicionales. Sale con el café. Yo estoy dispuesto a pagar el ITEBI. Ahora, yo lo que estoy claro es que yo no pedí galletica. Yo me bebí el café, yo no como galletica. No puedo pagar galletica. Pero está bien, pero es que sale con la galletica, sale con el café. Mira, a mí no me importa. Sale con el café, o sea, por eso no hay que molestarse. Es que esto es un robo, esto es un robo. 30 pesos por una galletica que yo no voy a consumir. No estoy de acuerdo a pagar 30 pesos por una galletica que no me comí. Mire, yo no voy a hablar con usted. Búsqueme al gerente, por favor. Búsqueme al gerente. Sí, está bien, se lo voy a llamar. Dios mío, una galletita. Señor Leguizamón, pase por aquí, por favor. Gracias. El señor tiene una situación con la cuenta. ¿Usted le explíquele? Sí. Encantado. Ingeniero La Chapelle, un placer. Mire, yo estaba sentado en esa mesa y yo pedí un café. Me traen el café, me la traen con una galletica al lado. Yo no pedí galletica, yo pedí café. Yo me bebí el café y me cobran el café y la galletica. Míralo ahí, galletica 30 pesos, café 50. ¿Le llevan galletas? Sí, me llevan. ¿Quiere que pague la galleta? No. Una pregunta. ¿Usted pidió café? Sí. ¿Y se le llevó la galleta? Sí. ¿Usted se bebió el café? Sí. ¿No se comió la galleta? No. ¿Tiene que pagar la galleta? No, la voy a pagar. No la voy a pagar la galleta. Es que no. Perdón, señor, excúseme. Reglas del negocio. Óigame bien. Pidió café. Le llevan galleta. ¡Pague la galleta! ¡Que no voy a pagar galleta porque yo no comí galleta! ¡Y no pedí galleta! ¡Diablo, qué vaina! ¡No pedí galleta! Usted es un hombre y yo soy otro hombre. Sí. Entonces, si usted es un hombre y yo soy otro hombre, pague la maldita galleta. ¡No la voy a pagar la maldita galleta! ¡No la voy a pagar! Oye, no voy a hablar con subalterno. Búsqueme la dueña de este maldito negocio. Búsqueme la dueña que no voy a pagar la galleta. Ay, llámelo porque le va a dar algo. Me voy a poner malo. Yo pedí galleta. Gente así no lo deja entrar al negocio. ¿Qué le cuesta pagar 30 pesos de una mano? No la voy a pagar. Ya, amigo. Doña, disculpe. Si usted no está haciendo nada ahora mismo, venga por el negocio. Si no está haciendo nada, que yo lo pongo a pagar, vuelvo a la bala. O venga. Saludos. Miserables. Doña, ¿qué es lo que pasa? Usted es la dueña. Sí, déjeme explicarle, espérese. No, déjeme explicarle a mí. Déjeme explicarle a mí. Espérese un segundo, ¿para qué usted me llamó? El señor aquí pidió un café, le llevó una galleta y no quiere pagar la galleta. Y tú me estás llamando a mí por una maldita galleta. Pero que yo me conozco. Si no la llamo a usted, le voy a dar un trompón, entonces es mejor que se resuelva esta vaina buena. Óyete, aquí el cliente siempre tiene la razón. Mire, el otro día vino Omega y no quería el café con la leche. ¿Y qué yo tuve que hacer? Sacarle la leche. ¿Eh? Entonces, ustedes comen de esto, ¿eh? Usted le sacó
con la leche o menos. Claro, porque no quería el café con la leche. Bueno, entonces yo quiero que a mí se me saque la galleta. Se me saque la galleta. Espérese, vale. Es que no puede ser. Él me subió la voz, yo la subo también. Yo no pedí galleta. Yo vine a este maldito negocio, pedí un café, me dieron galleta, me bebí el café y no comí galleta. Y no voy a pagar galleta. Entonces, usted se tomó el café y no quiere la galleta. No quiero la galleta. Y no la quiero pagar tampoco. Está bien, no la pague, no hay problema. Está bien, déjelo así. Pago el café nada más. Solamente okay. Pague el café. Aquí tiene su... Excúsenos. Sí, ya lo voy a perdonar. Mire los 50 pesos. Ahí pagué el maldito café, sí, que eso fue sí, lo que yo... Gracias por todo. Pasen buenas. Ok, cuídense. Venga acá, caballero. Tenga. ¿Y esto qué es? Una caja de galletas. Mira, ¡No quiero galletas! Hay un reportero. El barrio está encendido. Llamen a los bomberos. Es el nuevo guidero. Para reír no necesitas pero. Con esas mujeres yo me desespero. Cada quien elija una que empezó el reperpero. Hay un reperpero, hay un reperpero. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. Hay un reperpero, hay un reperpero. Mujeres tan candentes, no hay quien le apague ese fuego. Hay un reperpero, hay un reperpero. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. Hay un reperpero, hay un reperpero. Mujeres tan candentes, no hay quien le apague ese fuego. Mujeres tan calientes como un trago de tequila. Y siempre lucen ricas y provocativas. Mientras yo alimentando las pupilas, el reperpero aquí comienza calentura por pila. Así que lo bueno ya empieza. Acomoda tu sillón, acomódate, relaja tu cabeza. Aquí se juntan par de nenas. Aquí vas a reír y a gozar pa' que olvides tus penas. Hay un reperpero, hay un reperpero. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. Hay un reperpero, hay un reperpero. Mujeres tan candentes, no hay quien le apague ese fuego. Hay un reperpero, hay un reperpero. El barrio está encendido.